Aquí en grande se llama Mar Mediterráneo, pero aquí en Málaga se llama Mar de Alborán. En Málaga está el puerto y el muelle 1, pero ¿es igual un puerto que un muelle? No, un muelle es una parte del puerto y un puerto tiene muchos muelles. Por eso, en el puerto de Málaga hay muelles diferentes para cada clase de barco. Por ejemplo, en el muelle 1 están los barcos de superlujo, como los yates o los superyates. Luego hay muelles para cargueros, que son barcos que llevan cosas de un lado a otro. Esos se ven rapiditos porque siempre, siempre casi llevan contenedores. En Málaga, dentro del puerto, también tenemos un muelle pesquero. ¿Qué cuántos muelles tenemos en Málaga? ¡9! Y además el morro, donde paran los cruceros. Más cositas interesantes. Los barcos no aparcan, los barcos atracan. ¿Y cómo se llama donde ponen las cuerdas para que el barco no se vaya, eh? Noray. 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 Seguimos. En todos los puertos del mundo hay un faro, pero el nuestro es súper especial porque es chica. Aunque se es el faro, aquí llamamos la farola. Por la casita debajo se aparece una falda. Hoy el faro está en un puerto, pero antiguamente no. Antiguamente estaba en un monte. Sí, en lo alto de Gibraltar. Se llama así porque faro es faro y Gibra es monte en árabe, así que monte del faro. Hablando de faros, ¿tú sabes que cada faro tiene una luz diferente? Atentos, las luces de la farola de Málaga son larga, 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 silencio y corta. Corte. En el puerto de Málaga no solo hay barcos, hay tiendas, bares y está el palmeral de las sorpresas. ¿Qué es? Un paseo muy chulo. Cuando le da el sol, la sombra se mueve como una serpiente. También está el Cubo de Colores, que es un museo importantísimo. Se llama el Pompi. Dicho así, suena fatal. Es el Centro Pompidou, que tiene que ver con otro que está en París. ¿Te contamos cosas guay del Pompi? Primera, es un museo submarino. No es que tenga que nadar por dentro, es que el museo está por debajo del nivel del agua del puerto. ¡Submarino! Y una cosa chula es que al principio el Cubo de Colores no tenía colores. Un artista lo decoró y así se ha quedado. Es una obra de arte.